jugar fútbol. Un aplauso. A jugar fútbol. Gracias. Jesús Armando Villa, originario de Huachochi, cumple hoy 31 años. Justo en este día recibió una prótesis que le permitirá caminar de nuevo, luego de haber perdido parte de su pierna, tras haber sufrido un accidente hace un año debido a una descarga eléctrica, en el cual perdió parte de la pierna izquierda. Luego de este accidente acudió a solicitar ayuda al DIF estatal, por lo que este día se convierte en el primer beneficiario del programa de capacitación de prótesis al recibir este beneficio. Esta prótesis es de lo más nuevo en tecnología, ya que está hecha de fibra de carbono. En conjunto con el TEC de Monterrey y el DIF estatal, llevó a cabo este sueño para que Jesús volviera a caminar. Claro está que primero recibirá terapia para caminar y adaptarse a la prótesis, según informó María Elena Lerma, coordinadora del Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Cabe mencionar que Héctor Casanova será el encargado de capacitar al personal técnico para la elaboración de prótesis. Casanova labora en la Universidad de Chicago, además de ser reconocido en el sur y Centroamérica por estos avances tecnológicos. Informó para TV Diario, Irving Gutiérrez.